En los países productores de café, los residuos y subproductos del café constituían una grave fuente de contaminación y de problemas ambientales. Esto debido al mal manejo que se le daba a la brosa del grano del café. Hay que tener presente que la brosa representa alrededor del 43.5% del peso fresco del fruto, y cuando se industrializa, se obtienen del beneficiado una cantidad de residuos que superan el 60% del peso del grano. Residuo que por su naturaleza perecedera presenta problemas de manejo y contaminación. Por este motivo, desde mediados del siglo pasado, se han tratado de desarrollar métodos que permitan utilizar estos residuos como materia prima para la producción de alimentos para animales, bebidas, vinagre, biogás, abonos y pellets o briquetas, entre otros. Definitivamente uno de los usos que podemos darle a la brosa o la pulpa que se genera en el proceso del beneficiado es a través del pelletizado o el briqueteado. Ahora, ¿qué son estas actividades? Son actividades sencillas, son actividades prácticas que podemos desarrollar en el país y que consisten de lo siguiente. En el proceso de chancado del café, separamos la pulpa del proceso de despulpado. Esa pulpa la trasladamos a un equipo que se llama una prensa. En esa prensa le reducimos el agua que trae esa pulpa. Esa pulpa viene con un 80% de esa agua, de la masa que estoy teniendo, y tengo que sacársela a través del prensado, que es un equipo que por presión separa el agua que trae esa brosa, me sale un producto más seco. Una vez que la tengo ya prensada, la puedo secar en patios a través del secado natural, o la puedo llevar a equipos para secarla mecánicamente, en donde busco reducirle más el agua que ella trae, para llevarla a un 30%, a un 20% al equipo que finalmente me va a hacer el proceso de pelletizado. Que lo que me va a generar son pequeños lápices. Esa por compresión es un equipo muy sencillo que agarra esa pulpa que está seca, la presiona en unos agujeros y genera esos pequeños lapicitos que vamos a llamar pellets. También podría yo meterlos en otro equipo que también por compresión me genera un tarro, es un cilindro más grande que el lápiz, que vamos a llamar briquetas. Los dos equipos son equipos muy sencillos que podemos fabricarlos en el país. Tenemos la posibilidad, la tecnología para hacerlos. Y en nuestro caso los hemos traído del extranjero, mientras en el sector encontramos empresas que los puedan fabricar. Esta línea de aprovechamiento de esa brosa en otros usos la puede adaptar o la puede utilizar, sea un beneficio grande o sea un beneficio pequeño. De tal forma que los costos que conllevan generar este tipo de usos en el beneficio le permitan adaptarse con tecnología hecha en el país, porque cualquiera de los tres equipos puede ser fabricado en el país, le permitan reducir los gastos y los costos que finalmente se le pueden transferir al productor del aprovechamiento de la brosa para generar pellets. Los pellets los podemos generar y una vez generados almacenarlos hasta un año. Podemos tener la evidencia de que ese producto se mantiene para utilizarlo en diferentes épocas del año. Finalmente, estos pellets los podemos utilizar en diferentes usos. Podemos utilizarlos en la parte del secado, como combustible, a los hornos, a las calderas. También lo podemos utilizar para generar electricidad a partir de gasificadores o a partir de otros equipos tecnológicos que ya existen en el país. Un gasificador es un recipiente que básicamente lo que genera es gas a partir de un sólido a través de un medio gasificante, que es el aire ambiente. Trasladamos de forma controlada a una alta temperatura, trasladamos todo el sólido, lo trasladamos a gas, es un gas combustible, que en nuestro caso la orientación que se está haciendo es utilizar ese gas combustible para ingresarlo en un motor de combustión interna
para que mueva un generador y genere electricidad. Buscamos dar una alternativa al uso actual de la pulpa desde el punto de vista energético, tratando de atacar uno de los mayores costos de beneficiado, como es la parte eléctrica. Existen otros beneficios o bondades adicionales que se pueden obtener de la utilización de pellets o briquetas. Desde el punto de vista agrícola, el valor agregado que le podemos sacar a esta biomasa en esta presentación traza por muchas rutas, desde una forma orgánica al suelo, como también como una forma alimenticia para ser suministrada a diferentes especies animales. Es fácil de manipular, puede ser fácilmente aplicado en campo. Una vez que vienen las lluvias, la estructura de la briqueta como tal se abre y es un depósito de materia orgánica. Estas briquetas o estos pellets pueden ser enriquecidos con diferentes fuentes nutricionales, pueden ser adheridos a su estructura, a su conformación, diferentes fuentes de fertilizante dependiendo del cultivo en que se vaya a aplicar. De esa forma, economizamos tiempo, suministramos una fuente orgánica y, por supuesto, la aplicación del fertilizante dependiendo de la necesidad del cultivo. Son diferentes formas de valor agregado que le estamos dando a una fuente de materia orgánica. Ahora bien, una vez que vamos mejorando la estructura del suelo, podemos también ir mejorando o aumentando el contenido de materia orgánica. Como bien sabemos, ese contenido de materia orgánica nos va a facilitar en el futuro las fuentes orgánicas que son fuente o medio para la proliferación de microorganismos en el suelo. Eso son rutas adecuadas para mejorar la absorción de los nutrientes por las plantas. En general, la transformación de una forma de materia orgánica a otra más utilizable, más fácilmente transportada en campo, facilita no solamente el uso adecuado de los productos, sino también el tiempo en que tienen que ser consumidos. Como bien lo dijo don Rolando, hemos trasladado una fuente de materia orgánica altamente contaminante, porque contiene no solamente mucha humedad, sino también porque el contenido de azúcares en esa estructura facilita la proliferación de moscas y malos olores. A través de las briquetas, a través de los pellets e incluso aplicados en campo, no hay ni malos olores y tampoco hay proliferación de moscas. Simple y sencillamente pasa a ser una estructura orgánica depositada en el suelo que fácilmente a través del tiempo se descompone, provocando o induciendo a una mejora en la estructura del suelo. ¿Qué ventajas obtenemos del uso de los pellets? Reducimos costos. Indudablemente, si podemos reducir el volumen que estoy transportando de la pulpa, sea al sitio de tratamiento o sea al sitio de utilización, reduzco los costos de transporte al hacer el volumen más pequeño. Reduzco también el gasto que actualmente tengo por el tratamiento de la pulpa. Algunas veces son hasta 3 meses, dependiendo del beneficio que necesito para hacer abono orgánico. Es una alternativa más que tenemos para el sector, de tal forma que le permita aprovechar ese subproducto que actualmente normalmente sale del beneficio para reducir el consumo de leña. Podemos reducir también el consumo eléctrico, podemos reducir también, en el caso de la plantación, el uso de los abonos químicos como una enmienda con este abono orgánico que estaríamos devolviendo. De tal forma que nos da una serie de ventajas que pueden ser utilizadas para el productor y para el beneficio en la toma de decisiones. Finalmente, indudablemente nos permite reducir el impacto ambiental que tenemos por el uso y tratamiento de la pulpa. Con el uso de esta práctica en la elaboración de pellets o briquetas,
a partir de residuos del beneficiado de café, se está contribuyendo en la economía del productor. Se disminuye la contaminación y se produce en armonía con el ambiente. We'll be right back.